YouTube, así que bienvenidos a un nuevo video. Les traigo un nuevo video. Ese es como un nuevo video, pero te parece que lo quiero hacer. Por favor, activa la campanita que estará presente por la parte de la pantalla. E igualmente está a la parte del botón de suscribirse. Y no olviden de que una meta de más o menos esos 250 likes para que yo les traiga muchos, pero muchos más videos con respecto a actualizaciones, novedades, reviews, APKs y todo, pero todo lo que acontezca de NCP. Así que les voy a dar más o menos 5 segunditos para que ustedes puedan realizar estas dos cositas. Chicos, hay muchísimo calor, la neta, güey. Un chingo de calor, que güey. Siento que me deshago, carnal. Lo siento, carnal, pero siento que me deshago, carnal. Básicamente les traigo un nuevo video con respecto a un nuevo servidor. Chicos, si ustedes no saben cómo se agrega un servidor, lo único que tienen que ir acá, amigos, darle a esta como computadora, y la IP en este caso sería Play. Igualmente estará apareciendo por la parte de la pantalla Play.brook, acá Bro, acá, y le pondremos Ken, acá de como Broken, algo así, no sé, Len, acá Len, y pues ese punto, ojo, punto sería punto XYZ, chicos. Realmente está súper loca la IP, pero realmente está súper genial. Este servidor cuenta con un montón de modalidades. La modalidad la que más resalta sería la de Party Block o la del bloque de partidas, algo así. Acá, chicos, acá sí movemos el port. Lamentablemente el port sería 2121 2121, el cual es un servidor brasileño o español, algo así. Y pues realmente está súper genial, chicos. Le damos a guardar, esperamos a que se localice. Realmente ustedes ya saben este típico bug que tiene Minecraft, de que le cuesta un poquito reconocer los servidores, pero chicos, pueden ver de que este servidor tiene una capacidad de 18.000 personas. Realmente una pasada, chicos, una pasada de personas. Pero acá nosotros, pues lo único que tenemos para ingresar sería darle clic y listo, chicos. Ya estarían totalmente ingresando, ya estaría, no sé, entrando al servidor, el cual está súper, pero súper mega genial, chicos. No sé si me va a dejar entrar al servidor, chicos. Ustedes saben de que es el típico bug que tiene el tío Willy. Y pues realmente, el típico bug que tiene el tío Willy, de que le cuesta un montón de entrar a los servidores. La DVD, no entiendo cuál es el problema, por qué no me deja entrar, pero ese es el punto. No me deja entrar, chicos, lamentablemente. Pero bueno, voy a esperar a ver si me deja entrar, a ver qué pedo, qué pasa, chicos, porque realmente no entiendo por qué no me deja entrar, si realmente me tendría que dejar entrar, pero no sé, no me deja, lamentablemente no me deja entrar, no sé. ¿Ustedes qué dicen? Ustedes, quiero que ustedes me pongan abajito en la descripción, o bueno, ya me está localizando, en teoría dice que sí, que no, pues realmente no sé, chicos. Ese servidor es, sí se puede ingresar. Yo ya lo he probado desde mi computadora, porque tengo Windows 10 Edition, y pues realmente eso, no sé por qué no me deja localizar en mi dispositivo, chicos, pero por mi parte eso sería todo. Nos vemos en la próxima. Adiós, bye. Bueno, chicos, realmente aquí me dejó entrar para que ustedes miren. Realmente se tarda un montón en entrar, pero bueno, no sé, está súper, pero súper mega genial. Para registrarse es Latch Register. Así que ahora sí, chicos, por mi parte esto sería todo. Por mi parte esto sería todo. Nos vemos en la próxima. Adiós, bye.